En el AR llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y el Festival Luciérnaga del Colegio Francisco José de Caldas reactivó los concursos de pinturas y otras tradiciones del festival que se habían perdido. Esta vez el concurso de pintura fue alusivo al canto de vaquería. La unidad educativa Francisco José de Caldas en el Festival Luciérnaga realiza el concurso de pintura del festival. Esta vez se realizó en el Parque Simón Bolívar alusivo al canto de vaquería. Este se llama concurso Pinta Luciérnaga del Parque. Es un concurso al que se le dio apertura el año pasado. Es un concurso que se basa básicamente este año, digamos que cada año tiene temática y principalmente lo que yo les quiero pues comentar acerca de ello es que uno se le está dando apertura digamos a una de las artes pues más importantes dentro del proceso en los estudiantes del municipio. Entonces cada año queremos rescatar todo lo que tiene que ver con los procesos de pintura. Este año nos correspondió todo lo que tiene que ver con el canto de vaquería, ¿sí? Canto de vaquería y trabajo de llano, ya que se declaró patrimonio de la UNESCO. Entonces los muchachos tienen diferentes técnicas, tienen diferentes tipos pues, de trabajar sus obras. Si ustedes se han dado cuenta, hay muchachos que trabajan pintura, hay muchachos que trabajan con sus lienzos, hay muchachos que trabajan todo lo que tiene que ver con carboncillo y dibujo. Entonces, nada, estamos mostrando todo lo que tiene que ver el proceso, dentro del proceso cultural, la parte plástica. Según la docente, dentro del marco del Festival Luciérnaga se realiza premiación para las mejores pinturas. La premiación, bueno, dentro del marco del festival, hoy se va a realizar la premiación. El primer puesto tiene un valor de 400 mil pesos, el segundo un valor de 300 y el tercer puesto 200 mil pesos. La líder del concurso de pinturas aseguró que solo participaron 20 estudiantes de diferentes colegios de la ciudad. Bueno, los participantes son 20 participantes, se dio acogida este año a 20 participantes entre estudiantes del municipio de Arauca. Este concurso es con el fin de reactivar otras disciplinas que se han perdido del Festival Luciérnaga. Se está comenzando a reabrir todo el tipo de todas las diferentes disciplinas que a lo largo de los años se habían perdido dentro de nuestro festival. Son 32 años ya este año que llenos y cargados pues de cultura y estaban más cargados aún de todas las diferentes modalidades. Había modalidad de pintura, había modalidad de cuento, de poesía, de canto recio. El Festival Luciérnaga continuará durante el fin de semana en la institución educativa Francisco José de Caldas.